Hola, hola, hola. Chiquita sola para usted y el mundo. Bueno, hoy formalmente los saludo y quiero continuar contándoles sobre mi experiencia so far con la demencia. Gracias a Dios, estoy bien. Estoy bien. Hoy estoy bien, hasta hoy estoy bien y estaré bien, estaré bien. Pero saben, lo que les quiero contar es lo siguiente. Alguien me preguntó sobre si no me importa, si no me preocupa. Sí, señores, sí me importa, sí me preocupa. Pero no dejo que eso domine mi existencia. Cuando empezamos a, primero les voy a decir, cuando empezamos a sospechar, y ya se me dijo, sí, señora, tiene demencia, me dio mucha tristeza, me caí. Sinceramente, no me preocupé tanto por mí. Me dio mucho dolor en el alma por mis hijos, por mi esposo, ante todo por mi hija, que es la que no es por preferencia, pero ella en ese entonces vivía también conmigo y ella es la que iba viendo día tras día en muchas ocasiones mis cambios y los vivía conmigo también. Pero hay un dicho que dice, cuando la corriente sea muy fuerte, nada más tírate que te arrastre y estarás bien. Entonces, he sobrellevado la situación muy bien. En una ocasión, les haré una anécdota. En una ocasión, estaba en una tienda. Durante esa estadía en la tienda estaba muy bien, mi esposo me llevó a dar la vuelta y eso. Y cuando salí de la tienda, que él estaba esperándome en el automóvil, al nomás salir de la tienda, no sabía dónde estaba. Mi mente se quedó completamente en blanco. Miré para un lado, miré para el otro lado y les digo, no se siente nada, porque no siente miedo, no siente preocupación, simplemente un vacío. Caminé para un lado, caminé para el otro. No sé si fue 1 minuto, 2 minutos o qué, pero de repente mirando, mirando, no sé qué miraba, pero no sé qué buscaba porque realmente no tenía nada en mi mente. Miré a mi esposo y lo reconocí. Y sentí como que si tenía el corazón aquí, me bajó el pecho. ¡Pum! Inmediatamente me di cuenta lo que había pasado. Fui, me senté al lado de él. Me dijo, ¿está lista? Sí. Yo no quería hablar, no quería decir nada porque sabía que me podía romper en llanto y no quería eso. Mi esposo, como yo soy bien parlanchina, me preguntó, ¿está bien? Dije yo. Entonces me dijo, ¿es segura que está bien? Yo la dejé en el, usted me dijo que estaba bien, que me viniera al carro. Yo dije, quiero un café. Quiero un café. Dije suavemente, simplemente porque no quería hablar, porque sentía que las lágrimas las tenía aquí, porque ¿saben qué? Se siente. Se siente quizás. No sé si es miedo. No podría decirle si es miedo. Nunca he sido miedosa en la vida, gracias a Dios, pero
No sé si es miedo, no sé si es un vacío de sentir que me pasó, o simplemente quería asesorar, quería pensar en qué me pasó, cómo me pasó, qué fue lo que sentí. Y no, no le dije nada a mi esposo, proseguimos, fuimos, buscamos el café, ta, ta, ta. Pero sí me pasó eso y se siente un vacío. Pero ¿saben qué? Yo pienso, es mi punto de vista, es lo que yo creo, es lo que yo siento, es lo que a mí me ha ayudado. No tener miedo. No tener miedo. Porque, ¿saben? No hay cosa mejor que estar preparado. Y saber las cosas nos ayuda a prepararnos, nos ayuda. Yo leo, yo miro. No estoy con esto diciendo, sí, eso es lo que me va a pasar o sí, eso. No, pero sí me informo. Y hablo con mi hija y le digo, ¿sabes qué? La vida es hoy. Mañana solo Dios sabe. Entonces eso me mantiene fuerte, fuerte y con la fe en Dios que lo que vaya a hacer, voy a estar bien. Y le pido a Dios por mis hijos, mi esposo, esas personas que van a estar ahí alrededor mío, sí. Mi mal va a continuar. Y mientras tanto, mi café, mi café, mi café. Sí. No importa qué vaya a pasar mañana. Hoy. Sí importa. Tengan ustedes buen día. Viva la vida. No deje nada para después. Diga lo que siente. Siempre lo he hecho, yo siempre he sido yo. Las personas que me conocen sabrán que esta loquita que están viendo aquí ha sido siempre así. Para ustedes que están allá y quizás tengan un familiar en esta situación, no se vuelvan locos y sin idea. Agárrense de Dios. Y si es usted la que está en usted, él o la que está en esta situación, haga lo mismo. Viva hoy, disfrute de lo que usted tiene, sus nietos, sus hijos, sus plantas, sus perros, usted misma, usted mismo. Eso es lo importante. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Tengan todos un muy, muy lindo día. Y sepan que todo tiene remedio. Chao. Buen día.